fue Fernando de Magallanes. También conocido como Hernando de Magallanes, nació en Portugal el año 1480. Su padre ocupó diversos cargos de gobierno en Oporto. Recibió su educación en la corte portuguesa, donde aprendió geografía y náutica, y fue paje de la reina Leonor de Portugal. A los 25 años formó parte de la expedición a la India y otra a Marruecos. Magallanes tenía la convicción de que debía existir un paso al sur de la costa sudamericana para llegar a la India por occidente, paso que ya había sido buscado antes sin éxito. Magallanes buscó apoyo y financiamiento en la corte española, quienes se interesaron en la posibilidad de encontrar una ruta alternativa para llegar a Oriente, ya que la costa africana estaba bajo el control de su rival comercial, Portugal. Magallanes renunció a la nacionalidad portuguesa y se casó con Beatriz Barbosa, sevillana, con quien tuvo dos hijos. Le dieron a su disposición 5 naves y una tripulación de 270 hombres. Fue nombrado gobernador de las tierras que pudiera descubrir y además de beneficios económicos. El 10 de agosto de 1519 zarpó de Sevilla para preparar las naves en Sanlúcar de Barrameda. Después de hacer escala en las Canarias, se dirigió a Brasil, llegando el 3 de diciembre a Río de Janeiro. El 10 de enero llegó al Cabo de Santa María y exploró el Río de la Plata. En el trayecto sofocó un motín y perdió 2 naves. Tras costear la Patagonia, el 21 de octubre descubrió el estrecho que hoy lleva su nombre, al que él llamó al principio de Todos los Santos, y que une los océanos Atlántico y al hasta entonces llamado Mar del Sur, el que Magallanes dio el nombre de Pacífico. Tras 3 duros meses a bordo, en que comieron ratas y serrín para sobrevivir, llegaron a las Marianas y de ahí a las Bisayas. Ancló en la isla de Cebú, cuyo cacique los acogió cordialmente, y para devolverle su hospitalidad, Magallanes prestó ayuda contra un rey vecino. Pero al desembarcar en la isla de Mactán, fue herido de muerte por un flechazo. El deceso fue el 27 de abril de 1521, con 41 años. Fallecerían también 40 de sus hombres. A España solo regresó uno de sus barcos, tras 3 años de su partida, y con solo 18 marinos sobrevivientes. Pero llegaron con el honor de que hicieron el primer viaje alrededor del mundo, demostrando además la esfericidad de la Tierra. Y este fue Hernando de Magallanes. ¿Qué te parece su proeza? Si este video te gustó, compártelo, coméntalo, dale like y síguenos para más videos en GeoIMás. ¡Hasta pronto!